En Colombia tuvimos un gran compositor ya fallecido, el maestro José Alejandro Morales. Pues él vivió allí en el municipio de Socorro, en el departamento de Santander, y él se inspiró y creó una obra que le llamó Pueblito Viejo. Esta es una obra del repertorio clásico, yo diría que colombiano y latinoamericano. En muchos países la habrán escuchado, porque inclusive el mexicano Javier Solís también la grabó. En fin, espero que ustedes la escuchen. Es una pieza muy interesante. En Colombia, pues este es casi que un himno, ¿no? Pero esta pieza está en modo menor. Él la hizo en forma vals. Ustedes la escuchan y, bueno, cada uno, pues de acuerdo a su rango, su tesitura, etcétera, busca una tonalidad. Voy a colocar do menor, por ejemplo. Ahora, no estoy haciendo introducciones, digamos que usted está solo y pues usted puede silbar o puede hacer o si no está, puede hacer como su especie de melodía pero con acorde. Empezar la melodía, ¿no? Lunita consentida, ¿cierto? Colgar más del cielo como un farolito que puso mi Dios. Fíjense que yo estoy tocando como si fuera rubateado. Rubateado es que pierdo un poco el tiempo, ¿no? En un principio, esto es lo que también en música se llama como un crecimiento, ¿no? Que vengo de menos a más. Ahora usted puede empezar. Para que alumbrara las noches calladas. Fíjense que pierdo la forma vals, no estoy tocando, sino que utilizo nota larga de este pueblo viejo, de mi cora. Voy a repetirlo. Entonces trate de como de que ambientar de acuerdo con la temática, la obra, ¿no? Trate usted también de recrear la pieza. Por ejemplo, Lunita consentida, colgada del cielo. Fíjense que aquí voy sin tempo, ¿no? Sí. Como un farolito y que puso. Bien, muy español, muy frío. Mi Dios. Sencillo. Para que alumbrara las noches calladas. Claro, estoy utilizando otra armonía. No se preocupen, por ahora no la vas a utilizar. Es para darles otra idea para que más adelante. De este pueblo viejo. De mi corazón. Modulé a modo mayor, pues lo hizo el compositor. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. No le pare bola por ahora, estoy haciéndolo con otra armonía. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus mares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito, mi bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Bueno, entonces, fíjense que me salí de lo que venía explicándoles de la sencillez, traté de recrear, les confieso que esto me ha salido
acá repentinamente, no lo tenía preparado, para que ustedes vean otras opciones de interpretar las obras más adelante, cuando les explique qué es un disminuido, qué es una 13, qué es una séptima mayor, ¿no? Qué es un acorde mayor con séptima mayor y novena, o no, 6, en fin. Pero lo que quiero relevantemente explicarles es que cuando vayamos a interpretar obras, ¿no? Traten de recrearla, porque claro, cuando uno canta, usted no sabe, las personas, el auditorio, esto genera muchos impactos, sentimientos. Hay personas que con la melodía pueden llorar, pues, con la línea melódica, con el texto, con la interpretación, con la misma armonía. Usted no sabe, cuando usted vaya a enfrentarse a un público y esto le, no sé, alguna persona derrame de lágrimas. O sea, la música pues es el arte del sentimiento humano, como ya lo dijeron los grandes griegos. Entonces quise hacer una pequeña muestra para que vean lo importante que es cantar, tocar, transmitir, expresar, en fin. En fin, sí, todo lo que se puede hacer, ¿no? Tal vez, como les digo, me salí un poco del contexto sencillo que veníamos, pero era como para darles otras ideas de cómo recrear, cómo interpretar obras. En este sistema de tres cuartos vamos a encontrar muchas variantes. Por ejemplo, un cantante argentino, también nacionalizado en Colombia, que conocemos todos en Latinoamérica, Piero. Él, por los años 70, interpretó una pieza, o la compuso, tal vez, no recuerdo bien, Llegando Llegaste, ¿no? Entonces, fíjense que él, en vez de utilizar tunchichi, tunchichi, hizo una variante, el acompañamiento, quiero decir, armónico, ¿no? Tunchacha, tun, tun, ta, ta, ta. Esta figura se llama en música saltillo, ta, 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 ta. Entonces, algo así como si en vez de hacer un vals, tum, chin, chin, ahora hace tum, chin, chin, tum, ta, 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 tum, ta, 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 tum, ta, 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 tum, ta, ta, ta. Entonces, fíjense que uno juega, varía, ¿no? Entonces, por ejemplo, él hizo, ahora me, y una mañana. Aprovecho para decirles que no todas las canciones comienzan en tónica. La tonalidad de esta pieza está en do mayor. No estoy diciendo que la original, la que la grabó. En este caso yo la voy a cantar fragmento, repito, porque no voy a cantar ninguna pieza completa, por lo que les he dicho, por respeto a los derechos de autor, pero como estamos en, digamos, este curso pues tiene fines educativos, entonces para yo no entrar en problemas, simplemente tomo fragmentos con ánimos formativos, repito eso. Entonces siempre les voy a cantar, pues a compartir fragmentos, ya ustedes cantan toda la pieza, ¿no? Pues, entonces por ejemplo, el tipo de acompañamiento, fíjense que es una variante del tum, cha, cha, tum, cha, cha. Es parecido, ¿cierto? Entonces fíjense que él empieza. Una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando. Thank you.
Entonces, en música no podemos hablar de un solo... Como estamos en el sistema vals, en este sistema vals hay muchas variaciones. Entonces, la invitación es que escuchen muchos valses, ¿no? Canten, por ejemplo, tomen otro vals como ejercicio. Traten de escucharlo o canten con la Leo, ¿sí? Lo importante por ahora es que usted vaya dominando los cambios armónicos y pues lleve una coherencia entre la línea melódica y el acompañamiento ritmo armónico, por ejemplo, y traten de ejemplo. A ver. Do, sol 7, do, do 7 como preparación al fa. Fíjense que estamos aplicando también los grados en modo mayor más importantes de una tonalidad, primero, quinto y cuarto, ¿no? Y usted lo transporta a otras tonalidades, pero lo importante es que usted ya va madurando. Esto es un proceso, repito, sobre todo, perdónenme, excúsenme que sea insistente, a las personas que están comenzando, porque este curso lo he diseñado para principiantes, personas que nunca han tenido como una experiencia en cantar y tocar. Entonces yo les comparto, pues yo me imagino, me pongo en el plan de personas, y bueno, pero yo no sé cantar, no sé tocar, ¿quién me puede orientar paso por paso como para yo ir progresando a cantar y a tocar? Bueno, pues aquí les comparto, con base en mi experiencia, pues, estas guías, estas recomendaciones. Entonces usted, claro, no se atenga solamente a lo que yo canto aquí, ¿no? Hay muchas canciones, pero usted las escoge, escoja canciones sencillas, sencillas. La música está ya pues en internet, usted la puede visitar YouTube y ahí encuentra cualquier cantidad de música. Escójala, escúchela, tenga el criterio de seleccionarla, no vaya a escoger... Si usted le gustó por allá una canción que le guste, pero que usted diga, oiga, esto está para mi nivel, usted tiene que ser también autocrítico y autorresponsable, ¿no? Vaya con calma y verá los resultados. No corra, no corra, que esto es un proceso gradual. Entonces, insisto, pues, por ahora, toquen el vals. Bueno, hay muchas formas de tocar el vals, ¿no? En Latinoamérica hay mucho repertorio que pues está basado sobre el género, la forma vals. Uno de ellos es una pieza muy famosa, Limeña. Entonces miren acá, así yo. Limeña que tienes alma de tradición. Voy a rarear. La 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 la. Entonces, utilicen las técnicas que vimos. Un chasquido, como un apagado, ¿no? Pero por ahora, pues háganlo lento. La 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 la